Francia, donde nos encontramos las máscaras de la máxima, porque nos fuimos sincronizados con los mixes de lucha extrema. Y gracias a la generación del niño, pre-2020, y asiento súper anatómico, las más veloces del mercado, próximamente la de tu luchador favorito, donde la feliz, el juego de Facebook en lucha extrema, las mixes de lucha extrema, recorres del mercado, pedidas. Y ahora es momento de venir. ¡Más lucha! ¡Atención! Último combate de la tarde mediante la batalla de QM. Escucha esa música. ¡Preludio! ¡Desde aquí va a haber sangre! ¡Aparece el rey del micrófono! Ahí está el escritor, está el hombre, chicas, Pink Rock, Pink. El imperio ha llegado, señores. Micrófono en mano para Dickinson. Que esto tiene que ser. My name is Rob Dickinson. Pero ya saben mi nombre porque yo soy, sin lugar a dudas, el más grande luchador en este patético país. Y nosotros, Rob Dickinson y el Destructor, Mike Stallone, somos sin lugar a dudas la mejor pareja de la historia de la lucha libre argentina. ¡Larga vida al imperio! Y como pueden ver por mi camiseta el día de hoy, dije la camiseta de seleccionado inglés, venimos a demostrar por qué la República Argentina siempre hace una sola cosa bien y es salir segundos. Así que hoy es el día, el imperio va a demostrar su superioridad genética. Vamos a demostrar nuestra superioridad genética contra la nueva era, venga la nueva era, sale aquí, ha hecho podcast. Rodrigo García Rosendi tiene que acomodar las cuestiones aquí. ¿Quién ingresa? ¿Quién empieza con esta lucha estilo australiana? ¿Quién queda como relevo? Al parecer, Dickinson contra todo ese comienzo de este combate estilo australiano. Dos contra dos me quedó. A una puesta de espalda la nueva era contra el imperio de la nueva era. ¡Vamos,
organización para que tenemos todo lo que vamos a hacer con eso. Salir de la situación, Dickinson. Para mirar el escudo ahora. Cierra el candado, cuello. Muestra mejores movimientos por ahora, Benzo y solo. Domina el inglés, Rob Dickinson. Lo saca Dickinson de soga, soga el tope del inglés. Cae el solo. Chapa paso para abajo, Dickinson. Y falla el tackle rápidamente. Cierra el candado, Dickinson. Quiere que sea de bombero, pide cambio haciendo sucesión de codazos al estómago del toro. ¿A dónde va? Sería lo que ganea del pelo, Dickinson. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Chupi! ¡Ay, sácale! ¡Uno, dos! ¡Dale! Rápidamente, Dickinson. Se ha dado la cintura, la saca nuevamente, quieta. Sale de coteo, este lindo ataque. Bravo, Dickinson. Van presentando los pergaminos ambos luchadores. Comienza a ponerse interesante la lucha. Todavía no viene la acción. Mike Stallone y el hombre del Shango. Fumi está solo frente. Cae este odio. Cierra el candado al cuello de Dickinson. Va dominando el inglés. Hace valer su experiencia Dickinson. Siente castigo, le pesa la lucha al príncipe del fin del mundo. Benjamin Stolo y sale. Esquiva, antebrazo. Lindo brazo al cuello de Stolo. Si hubiera sido hasta luego y hubiese movido la soga. Repite la acción. Esquiva Dickinson y una linda lanza. Con potencia. Que parte el 12 todo. Y ahora sí, ingresa el talón. Fresco, con toda la energía. Arranca los cachetazos de talón, su especialidad. Suplex cae este oro. Tiene que entrar el bombero. No se recupera este oro. ¿Qué va a hacer el talón? Ambos talones en la zona baja, le dice que no, Rosendi. Oídos sordos, talón. Y el conteo que se llegan dos. Se ve que ha tenido verde escalón. Se le notan las marcas de la batalla. No, 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 ¿qué es lo que hace, señor? No está volcando con el cinturón, Rosendi, entretenido con Dickinson. ¿Qué es lo que hace? Cinturonazo que sonó y sintió. Es todo. Tiene que hacer cambio, repite. Comida la lucha inferior, no reacciona, no era. Debería hacer un cambio, es todo. Está fresco y sin acción, el bombero. Dos y sale todo el bandero para el 3. That was three.
está lo que no tiene que dejar que todo lo haga el cambio. Está agotado Benjamin. Trabaja bien el conjunto de Imperio. Recoger todo, ahí está el hombre de ingresa, a puro lazo, no la cambia, lazo con el calor, lazo con el Wilkinson. Y ahí está el hombre, estás en las redes sociales, numerazo en Nueva Zelanda, bienvenidos al mundo del bombero. Que nos llega a traerse en un movimiento fabuloso, colosal, prodigioso, de lindo toro, intratable, está en llamas el bombero, ingresó con todo, de salió. Cuando quería el cambio, está el gol. Uno desde la segunda cuerda. Cae pesadamente el escritor. Abrazo este hombre, lo para el aire. Y una variante de DDT que le rompe la cabeza. Contra el doble, contra el que antes. Sintió el golpe número. ¿Qué hace Wilkinson? Lo saca todo de esquinero. Comienza a golpearlo debajo del cuadrilátero. Arriba siguen las acciones. Esto es hasta el final. Afuera, Mike Stallone también. Tendido Stallone y Wilkinson. Caliente motores, el bombero. En sus marcas. 3, 2, 1, despegan. Y ahí está. Con un portal hacia adelante por arriba de la tercera. Así trabaja la nueva era conjunto, haciendo cosas maravillosas, estupendas. Marca el fin del mundo el príncipe. ¡Oh! Así vuela el albatros de la lucha libre. En el fin del mundo, otra genialidad de torneo. Buen trabajo en conjunto, se entiende a la perfección esta pareja. Hablo de la nueva era, hablo de Storm, hablo del bombero. Sufre Wilkinson, sufre Storm. Toda la lucha por ahora de la nueva era hace mérito para llevarse la victoria de este combate estilo australiano. Fuerte la puesta de espaldas, el cambio de Storm. Con Wilkinson. Así lo recibe el bombero. ¡Lo carga el bombero! ¡Oh! ¡Rodillazo tremendo! ¡Y la cuenta que no llega a 3! ¡Gran movimiento del bombero! Debe tener todos los problemas cervicales por el momento de Wilkinson. Yo lo veo bien al inglés. Comino el bombero, repite. Ahora sí, 1, 2, 3. No zafa Wilkinson con lo último que le queda. Con los últimos granitos de pólvora. Sale de esta situación álgida, difícil, apremiante en inglés. El imperio tiene vida todavía. Eso lo vio Roselli. Ahí está Wilkinson. Lentamente remontando la lucha en inglés. Golpe bajo que lo vio Rodrigo García Roselli. Suplex realmente
devastador. Y Miguel Romero, no creo que salga esto si no hace el cambio. Necesita el cambio. Romero está agotado, golpeado, no tiene más. El bombero y saca una patada de la galera. Contacto suela contrario y un rodillazo infernal. Extraordinario, épico del bombero. Se viene el cambio y ahí está el suelo. Ahí ingresa el hombre del fin del mundo para tapar un 2 y antes de 3. Gran lucha estamos viendo. Última y final de esta fecha, el de lucha extremo a través de la pantalla de QR. Recordar el mundo de Facebook, todos los sorteos. Todos los concursos del de lucha extremo en la red social Facebook. Lo deja recuperarse a Dickinson. Va a que un machete al pecho. Responde Rob. Va a este aló. Pensaron de la misma manera, tigre solo, doble brazo pecho. Están dejando todo por Dickinson. Se recupera más rápido que desaparece. Lucha extrema. Lucha extrema. No están invierniles. Rompe quijadas de solo. Otro brazo al cuello. Lo sacan del estalón de combate. No hubo cambio aquí o de fuerza. Abajo y arriba. Y ahora sí hay que bajar la cortina. Tiene que bajar la cortina la nueva era. Es el momento de ganar la lucha. Así confían, así se mueve la nueva era. Cuéntanos, Andy. 1, 2. Vamos a darle bombero. Y ahora es el final. 1, 2. Y llega hasta el oro al rescate y esto continúa. Parece enojado el salón. ¡Oh, puro cachetazo en el escritor! ¡Sufre y sufre el trono! ¡Lo saca el salón y un lazo! ¡Que impacta directamente en el pecho del trono! ¡Ay, lo levanta el salón! Esta es la tercera Dickinson que prepara el imperio. Y un movimiento descomunal. Cuenta hasta 1 millón porque esto no va para más. 1, 2, 3. No sé, Romero ganó el imperio, ganó el imperio, ganó el imperio, ganó el imperio. Llegó Cama el rescate, Romero. El imperio se lleva la victoria. Escalón y Dickinson conforman una pareja de vivos. Y así nos vamos con la victoria de Rob Dickinson y Mike Stallone. Hasta el próximo domingo con más lucha extrema.